Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia da cuenta que las tropas rusas y voluntarios de asalto en las últimas horas han tomado el control de la ciudad de Nikolaevka en el Donetsk. Ex primer ministro de Israel confirmó que Occidente tuvo que ver con las trabas para que no hubiera negociación entre Rusia y Ucrania en el 2022. Todas mis acciones fueron coordinadas hasta el último detalle con Estados Unidos, Alemania y Francia. Estos países rompieron las negociaciones. Teníamos 17 o 18 borradores del acuerdo de paz. No hemos permitido ninguna filtración hasta ahora. Fuerte terremoto en Turquía deja al menos 1.541 personas sin vida. No sabemos cuánto aumentará el número de muertos y heridos, ya que continúan los trabajos de remoción de escombros en muchos edificios en la zona del terremoto. Nuestra esperanza es que nos recuperaremos de este desastre con la menor pérdida de vidas. Director Wagner aborda avión Su-24 para atacar líneas de defensa ucranianas en Bakhmut. China se reserva el derecho de tomar represalias por el derribo del globo perteneciente a Pekín con fines meteorológicos, ha dicho el gobierno de Xi Jinping en las últimas horas. Xifeng enfatizó que el acceso no intencional de la aeronave al espacio aéreo de Estados Unidos se debió a causas de fuerza mayor. Se aseguró que la respuesta de Estados Unidos fue excesiva y una reacción exagerada, así como una seria violación del espíritu de la ley y las normas internacionales. El vicecanciller chino afirmó que el gesto de Estados Unidos ha dañado los esfuerzos y el progreso realizado para estabilizar las relaciones chino-estadounidenses desde que los líderes de los dos países se reunieron en Bali en noviembre pasado. Helicóptero K-52 ruso en acción. Imágenes muestran la forma en que combaten los helicoportados de ataque rusos contra los tanques ucranianos. El mundo se dirige con los ojos muy abiertos hacia una guerra más amplia ante los crecientes riesgos de una escalada en Ucrania, alertó este lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la Asamblea General, que guardó un minuto de silencio tras el terremoto en Turquía y Siria. La invasión rusa de Ucrania está infligiendo un sufrimiento incalculable al pueblo ucraniano, con profundas implicaciones globales. Las perspectivas de paz siguen disminuyendo. Las posibilidades de una mayor escalada y derramamiento de sangre siguen creciendo. Me temo que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia. Me temo que lo está haciendo con los ojos bien abiertos. Ucrania teme que Rusia lance una envergadura en las próximas horas y espera con mucho desespero la entrega de armas occidentales. Moscú ha obtenido pequeños avances en las últimas semanas en la zona, con la captura de la ciudad de Soledar y del pueblo de Blagodatne. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció el sábado que la situación se estaba complicando en el frente, sobre todo en Bugledar y Limán, que las tropas ucranianas retomaron de manos de los rusos el año pasado. Asesor presidencial de Ucrania dice que las armas que serán recibidas de Occidente no serán utilizadas para ataques en contra del terreno ruso. Además, quiero decir que siempre les decimos a nuestros socios que asumiremos la obligación de no usar las armas de socios extranjeros en territorio de Rusia, solo contra sus unidades en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, con el propósito de desocupar nuestra tierra. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en este nuevo video informativo para hoy. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, ha confirmado a primeras horas de este lunes que las fuerzas rusas controlan la localidad de Nikolaevka en la República Popular del Donetsk. La ofensiva, según este texto, se ha llevado a cabo por voluntarios de unidades de asalto con el apoyo de aviación, tropas de misiles y artillería del Distrito Militar del Sur, precisaron desde la cartera de la defensa rusa. Según el comunicado emitido por el portavoz de la defensa Igor Konashenkov, ha dicho que durante un día hasta 90 unidades ucranianas, 2 vehículos de combate, 2 vehículos blindados de combate y un obús de 30 fueron eliminados en esta zona, expresó el portavoz de la defensa Igor Konashenkov. También el vocero aseveró que en la región del Donetsk las fuerzas rusas destruyeron un depósito ucraniano de municiones y artillería y un depósito de combustible para equipos militares. Según Avia.pro, reseña que en las últimas horas, el hombre que ha puesto a temblar los planes de la OTAN en Ucrania, el director de las PMC rusas, Yevgeny Prigozhin, abordó un bombardero Su-24.
atacó posiciones ucranianas en Bakhmut. La información dice que el fundador de el Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, se unió a una tripulación del bombardero de primera línea Su-24 y participó personalmente en el ataque a posiciones del ejército ucraniano en el área de Bakhmut. Así lo demuestra tanto la información que ha aparecido en las redes, así como lo que ha publicado el fundador de las Wagner PMC, que capturó el momento posterior a el operativo. Prigozhin dijo recientemente: aterrizado, bombardeado. Mañana abordaré el MiG-29. Si hay un deseo, nos encontraremos en el cielo. Si el tuyo lo toma, toma Artyomov. Si no, nos vamos al Dnieper. Prigozhin dijo en declaraciones presumiblemente dirigidas al líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Según el diario El Davo, los PMC de Rusia tienen a su disposición aviones de ataque Su-25, cazas Su-24 y MiG-29 para arremeter contra las tropas ucranianas. Finalmente, señoras y señores, Estados Unidos, al mando de Joe Biden, ordenó el derribo del globo chino que habría sobrevolado territorio del norte. Esto ha provocado senda trifulca en las tensiones entre Estados Unidos y China en las últimas horas. Según Biden, ya sabía del globo cuando partió a realizar las misiones. Según el gobierno chino, el globo cumplía con misiones que eran de estudios meteorológicos. Lo cierto es que la pregunta que se hacen muchos es: si Biden sabía de la presencia del globo, ¿por qué dejó que estuviera en cielo norteamericano tanto tiempo? Nos llama la atención la versión de algunos expertos que aducen que esta situación pudo haber sido tomada especialmente para crear un show mediático por parte de la administración demócrata y así dañar aún más la imagen de China en el mundo. Así fue como el piloto del Raptor F-22 comunicó la destrucción del globo objetivo, que era de China y que había hecho su paso por el cielo norteamericano, y a su paso por el Atlántico fue dada la orden para derribarlo por parte del Pentágono. Break one. Last one. COI one. El globo está completamente destruido, comunicó el piloto del avión de combate F-22 Raptor luego de tumbar la aeronave con un misil AIM-9X y de establecer un área segura alrededor de los restos del objeto volador con el objetivo de recuperarlos. Lo cierto, amigos, es que las relaciones entre las dos potencias, Estados Unidos y China, si estaban abajo, cavaron tumba con esto, dicen los expertos, porque se establece que el gobierno chino le habría comunicado al presidente Biden de la presencia del globo y posterior desvío por efectos de las corrientes de aire. Pero el Pentágono maneja la versión de que el gobierno de China pretendía obtener información sensible de ubicaciones de bases militares que poseen silos y misiles nucleares, pero Biden dice que nunca se le fue informado sobre este globo. Por su parte, el Ministerio de la Defensa de China comunicó el pasado domingo que su país se reservaba el derecho de responder a Estados Unidos con los medios necesarios en situaciones como el incidente. Así, el portavoz del organismo, Tang Kefei, calificó el derribo como una reacción exagerada. Protestamos enérgicamente contra esta acción de la parte estadounidense y nos reservamos el derecho de utilizar los medios necesarios para resolver este tipo de situaciones, subrayó. Lo cierto, amigos, es que para muchos no es secreto que todo lo que ha suscitado la presencia del globo chino al espacio aéreo del norte se ha prestado para una situación que le favorece mucho, en parte a la popularidad del mandatario de la potencia norteamericana, que ha optado por mostrarse fuerte con China, destruyendo un globo con fines meteorológicos, pero que para Estados Unidos, dicen, presumen, es para fines expiatorios de sus silos nucleares. Pero vienen las elecciones del 2024 y todo esto puede darle un impulso a la popularidad de Biden, que está de capa caída en las encuestas en Estados Unidos por el tema de la inflación que está azotando fuertemente y las ayudas a Ucrania. Ahora, a ciencia cierta no sabemos si efectivamente el globo tenía esa misión o si era con el fin que establece el Pentágono, pero parece que China actuó en regla y poniendo en tela de juicio el tránsito del globo por cielo norteamericano al mandatario Biden y al Pentágono. Xiefeng enfatizó que el acceso no intencional de la aeronave al espacio aéreo de Estados Unidos se debió a causas de fuerza mayor. Se aseguró que la respuesta de Estados Unidos fue excesiva y una reacción exagerada, así como una seria violación del espíritu de la ley y las normas internacionales. El vicecanciller chino afirmó que el gesto de Estados Unidos ha dañado los esfuerzos y el progreso realizado para estabilizar las relaciones chino-estadounidenses desde que los líderes de los dos países se reunieron en Bali en noviembre pasado. Y hasta la hora siguen de igual de tensas las relaciones entre las dos potencias mundiales. Se concluyó que la aeronave no tripulada en cuestión es de China y de naturaleza civil. Se utilizó para pruebas de vuelo. Debido a las condiciones meteorológicas y su limitada maniobrabilidad, el dirigible se desvió accidentalmente de su ruta programada hacia América
América Latina y el Caribe. El globo detectado sobrevolando Latinoamérica es de China, así reconoció Pekín este lunes. Se concluyó que la aeronave no tripulada es de cuestiones de China y que sirve y que es de naturaleza civil y se está utilizando para pruebas de vuelo debido a las condiciones meteorológicas y su limitada maniobrabilidad. Estados Unidos insistió en usar la fuerza sin hacer caso a las reiteradas explicaciones de China, una evidente reacción exagerada. No debe seguir agrandando la situación. China dará las respuestas necesarias en función de la evolución de la situación. El dirigible se desvió accidentalmente de su ruta hacia América Latina y el Caribe. China siempre ha respetado estrictamente el derecho internacional. Nos hemos comunicado con las partes y estamos actuando adecuadamente, es lo que ha dicho en las últimas horas el gobierno de Xi Jinping. Y como ustedes saben, ha expresado en las últimas horas la administración de Xi Jinping su manifiesta inconformidad por el derribo del globo chino el sábado con un misil, el primer globo chino frente a las costas de Carolina del Sur en el sureste del país. Las autoridades del Pentágono lo describieron como un globo de vigilancia de gran altitud y la Casa Blanca reaccionó cancelando el viaje a China del jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken. Pekín respondió que se reservará el derecho de tomar represalias. Estados Unidos insiste en usar la fuerza sin hacer caso a las reiteradas explicaciones de China. En una evidente reacción exagerada, no debe de seguir agrandando la situación y China dará las respuestas necesarias en función de la evolución de la situación entre las dos potencias por el caso del globo chino. Portales digitales como Avia.pro muestra cómo un helicóptero ruso destruyó un tanque ucraniano con un misil BIKHR durante los combates. En una de las direcciones del frente, un helicóptero de ataque y reconocimiento ruso K-52 destruyó un tanque ucraniano con un impacto certero que salió descuidadamente hacia una zona abierta. El helicóptero estaba a gran distancia y no podía ser visto por la tripulación del tanque, que salió de forma inesperada en plena arremetida de los rusos. El K-52 lanzó un misil antitanque, pero no pudieron hacer nada para esquivarlo. Según información para el ataque, se utilizó el misil antitanque Whirlwind que impactó el tanque ucraniano desde distancias de varios kilómetros. El vuelo del cohete estaba completamente controlado por los pilotos rusos e incluso se dice por parte de los expertos que si la tripulación del tanque intentara alejarse del cohete, es casi seguro que se corrige el curso del vuelo de este último. No sería posible engañar el objetivo del cohete ruso de ninguna manera en áreas abiertas. Cabe señalar que los helicópteros rusos K-52 demuestran eficacia en términos de medios de combatir vehículos blindados, que han destruido cientos de vehículos y tanques de combate blindados ucranianos en la guerra con Ucrania. Un potente terremoto de magnitud 7,9 mató este lunes a más de 1.541 personas en el sur de Turquía y también se sintió en Chipre, Líbano y Siria. Las autoridades turcas enviaron equipos de rescate y aviones de suministro a la región alrededor de la ciudad de Karamanmaras y declararon una alerta nivel 4 que pedía asistencia internacional. Unos 2.384 edificios se derrumbaron con el temblor, explica el mandatario Recep Tayyip Erdogan, lo que hacía temer que el balance de las víctimas aumente. No sabemos cuánto aumentará el número de muertos y heridos, ya que continúan los trabajos de remoción de escombros en muchos edificios en la zona del terremoto. Nuestra esperanza es que nos recuperaremos de este desastre con la menor pérdida de vida. El gobernador de la provincia de Karamanmaras, Omer Faruk Koskun, ha subrayado que no es posible dar un número exacto de personas que han perdido la vida y personas con lesiones. Añadió que los daños son bastante graves. El sismo ha tenido su epicentro en el distrito de Pazarsik, situado en esta provincia. Nunca había sentido algo así en los 40 años que he vivido, dijo Erdem, residente de la ciudad turca de Gaziantep, cerca del epicentro del terremoto, que se negó a dar su apellido. Fuimos sacudidos por lo menos tres veces con mucha fuerza, como un bebé en una cuna. El fuerte sismo se ha registrado a 23 kilómetros al este de la ciudad turca de Nurdagi, en la provincia sureña de Gaziantep, ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto ha tenido lugar a una profundidad de 17,9 kilómetros. El temblor duró alrededor de un minuto y destrozó ventanas, según un testigo de la agencia británica Reuters, en Diyarbakir, 350 kilómetros al este, donde un funcionario de seguridad dijo que al menos 17 edificios se derrumbaron. Asimismo, 16 estructuras se desplomaron en Sanliurfa y otras 34 en Osmaniye. Las emisoras TRT y Habertürk mostraron imágenes de personas que buscan entre los escombros en los edificios, moviendo camillas y buscando sobrevivientes en Karamanmaras, donde aún está oscuro. Minutos más tarde se registró otro movimiento telúrico de 6,7 de magnitud a 9,9 kilómetros de profundidad. El Centro Alemán de Investigación de Geociencias dijo que el
terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, es decir, 6 millas en Karamanmaras, mientras que el servicio de monitoreo EMSC informó que estaba evaluando el riesgo de tsunami. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se ha puesto en contacto con el gobernador de Karamanmaras, Ömer Faruk Koskun, y le transmitió el siguiente mensaje. Transmito mis mejores deseos a todos nuestros ciudadanos que se vieron afectados por el terremoto ocurrido en Karamanmaras y se sintió en muchas partes de nuestro país, escribió el presidente turco en su cuenta oficial en Twitter. De otro lado, Rusia envía fuerzas de rescate a Siria tras el devastador terremoto. Ofreció el presidente Vladimir Putin el envío de equipos de búsqueda y rescate para hacer frente a las consecuencias de este evento natural que sacudió el norte del país árabe. En una llamada telefónica mantenida este lunes con su homólogo sirio Bashar al-Assad, el presidente ruso Vladimir Putin, al expresar sus sinceras condolencias por el fenómeno que sacudió el norte de Siria, ofreció prestar a la parte siria la ayuda necesaria para hacer frente a la catástrofe. Según un comunicado oficial de la presidencia rusa, el mandatario sirio aceptó con agradecimiento la propuesta, por lo que los equipos de rescate del Ministerio de Emergencias de Rusia partirán en las próximas horas. Esta posición de la Federación Rusa muestra la profundidad de las relaciones entre los dos países y las dos naciones y está en línea con la ayuda de Rusia a Siria en la guerra conjunta contra el terrorismo, ha afirmado al-Assad al respecto. El terremoto se sintió en toda Siria, provocó el pánico entre los habitantes que abandonaron los edificios y salieron a las calles y a las plazas. Enviamos nuestro mensaje sincero a la gente de Turquía que atraviesa estos difíciles momentos y se da en medio de los tire y aflojes entre el presidente de Turquía y Biden en las últimas horas, que le había plantado cara a Erdogan referente a la visita que habría hecho un alto funcionario del Tesoro a Ankara y advertirle de que si seguía con la colaboración a Rusia vendrían cosas inesperadas para su gobierno. Y Erdogan literalmente dijo que no se va a dejar. Según la agencia Reuters, había hecho una advertencia sobre el viaje recientemente que iba a hacer un funcionario del Departamento de el Tesoro y Finanzas del Norte a Turquía y a otros países, especialmente los Emiratos Árabes que colaboran con Rusia, para decirles que si seguían colaborando, pues sencillamente los iban a sancionar o los iban a bloquear y se podría venir una comercial. Y efectivamente la nota dice que el 3 de febrero el funcionario les advertía a estos países que iban a ser aislados del comercio de operar en el G7. Si estos países, Turquía y los Emiratos Árabes, iban a ser apartados de los mercados del bloque porque colaboran con países que tienen restricciones impuestas por Occidente. Quien viajó a Turquía fue Brian Nilsson, subsecretario del Tesoro e Inteligencia Financiera. Iba a estar en Omán, en los Emiratos Árabes, en Turquía, entre el 29 de enero y este 4 de febrero. Se reuniría con funcionarios gubernamentales, empresas e instituciones financieras para, entre otras palabras, ir y advertir la realidad de las cosas. Y efectivamente el funcionario estuvo en Turquía, también estuvo en Omán y Emiratos Árabes. Bueno, aquí hay que analizar un poco porque acá hay una situación que se presentó con el presidente Erdogan. Dicen las informaciones que Brian Nilsson precisamente visitó el jueves y viernes a funcionarios turcos del gobierno de Erdogan y el sector privado en un discurso ante banqueros. Nilsson afirmó que el notable aumento de las exportaciones a Rusia durante un año deja a las entidades turcas particularmente vulnerables a los riesgos de reputación y de sanciones o a la pérdida de acceso a los mercados del G7, que deben de extremar las precauciones para evitar transacciones relacionadas con posibles transferencias de tecnología de doble uso que podría ser utilizada por el complejo militar industrial ruso, afirmó una copia del discurso publicada por el Departamento del Tesoro en las reuniones de Ankara y Estambul. Nilsson y una delegación estadounidense destacaron que decenas de millones de dólares de exportaciones a Rusia que suscitaban preocupación, según un alto funcionario del norte, no es ninguna sorpresa que Rusia esté buscando de forma activa aprovechar los lazos económicos que tiene Turquía, dijo el funcionario. La cuestión es, ¿cuál va a ser la respuesta turca? Citando los registros a los números rusos, Reuters informó que en diciembre al menos 2.600 millones de dólares en componentes informáticos electrónicos entraron en Rusia y los 7 meses anteriores, al 31 de octubre del 2022, al menos 777 millones de dólares en productos que fueron fabricados por empresas occidentales cuyos chips se encontraron en sistemas del arsenal ruso. Entonces, aquí está la advertencia a Erdogan por estar colaborando con los rusos. La amenaza fue abierta, pero Erdogan, desde luego, pues no estaba con los brazos cruzados. Al contrario, el presidente de Turquía ya les había dado una respuesta a través del ministro del Interior de Turquía, Süleyman. Le dio un discurso este viernes 3 de febrero en el que acusa directamente al embajador Nilsson de estar agitando las aguas y de tener a periodistas en sus bolsillos, en la nómina, para
cara a Turquía. Este asunto de los periodistas lo utilizan mucho en el norte, en todo el mundo. Muchas ONG y periodistas a los que financian desde el norte para atacar al mismo ministro del Interior de Turquía, el segundo a bordo de Erdogan, que se le fue a la yugular al embajador estadounidense y que le dijo literalmente: saca tus sucias manos de Turquía. Vamos a escucharlo, lo que dijo en las últimas horas el funcionario del gobierno de Turquía. Amerikan Büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık net. Literalmente saca las sucias manos de Turquía, tus sonrisitas, tu carita enmascarada, nada de nada. Esto es lo que se sabe y váyase por donde se vino. Es lo que le han dicho literalmente hace pocas horas antes de que ocurriera lo que ustedes están viendo desde Turquía, desde Grecia y desde Siria, lamentablemente. Esto pues se convirtió en un asunto diplomático que es público, y esa fue la respuesta de Erdogan literalmente hacia el norte, diciéndole literalmente: cuidadito, saquen sus manos aquí de Turquía, no van a venir a estar dando instrucciones. La verdad es que el presidente de Turquía podría irse incluso hasta de la OTAN en el plazo de 6 meses que le han dado en el mismo bloque militar. No ha dicho aún todavía nada. Lo cierto es que este con Suecia está bastante complicado, porque Suecia, según dice Erdogan, la tiene pues cuidándose mucho la espalda, también se cuida de los opositores, que lo más probable es que el partido de Erdogan le dé su beneplácito a Finlandia el próximo mes, pero le va a plantar cara a lo que es la entrada a Suecia del bloque militar, y estaremos muy pendientes de toda esta noticia. Y como lo decimos, muy lamentable que esto se presente luego de la visita del alto funcionario a Turquía y de la advertencia que le habría dejado por el tema de estar colaborando con Rusia. En las últimas horas, el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha producido una polvareda en Moscú con sus declaraciones que darían cuenta que Occidente habría estado involucrado con el interrumpimiento de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que entre otros aspectos incluía que Kiev permaneciera en su neutralidad y que no formara parte de la OTAN y que no hiciera nada Zelensky, que significara algo para la seguridad de Rusia. Y fue el mismo Bennett que lo dijo en un canal de esta plataforma, que Occidente fue parte principal para evitar los diálogos entre Rusia y Ucrania. Todas mis acciones fueron coordinadas hasta el último detalle con Estados Unidos, Alemania y Francia. Estos países rompieron las negociaciones. Teníamos 17 o 18 borradores del acuerdo de paz. No hemos permitido ninguna filtración hasta ahora. El mismo ex primer ministro de Israel, Bennett, ha reiterado que el cese al fuego fue impedido luego de 5 meses de haberse iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según Naftali Bennett, le habría preguntado al presidente Putin que si la vida del presidente de Ucrania, Zelensky, estaría en riesgo, pues había temor en ese entonces de que Zelensky, de lo que pudiera pasar con la integridad de su vida y que fuera así. A lo que Bennett le respondió que le preguntó a Putin y efectivamente le respondió que no lo iba a asesinar. Sabía que Zelensky estaba siendo amenazado. Estaba escondido en algún búnker que nadie conocía. Pero en un momento, 3 o 4 horas después de empezar la reunión, le pregunté a Putin: dígame, ¿no lo va a matar? Él respondió: no voy a matar. Y entonces le dije: quiero dejarlo claro, me da su palabra de que no matará a Zelensky. Y repitió: no mataré a Zelensky. Tras la reunión en el Kremlin, llamé a Zelensky y le aseguré que no estaba en peligro. Inmediatamente volvió a su oficina y grabó un video desde su despacho en el cual afirmó no tener miedo.